Hasta las dependencias del Hospital Base San José de Osorno llegó el alcalde Emeterio Carrillo para hacer entrega de un aporte a la directiva del Voluntariado General del Recinto, acompañado por el director subrogante Julio Vargas y el subdirector Alejandro Baeza. Se trata de un cheque por 2 millones de pesos que les permitirá adquirir sillas para apoyar a las personas que acompañan y cuidan a sus familiares hospitalizados, según comentó la presidenta del voluntariado, Soledad Iribarra. Este tiene un objetivo importantísimo para la comunidad. Está destinado para la compañía de los enfermos, ¿ya? Entonces, con esto, con estos recursos vamos a poder satisfacer todas esas necesidades que por el momento son pocas. Necesitamos muchísimas más, pero estamos felices, felices que don Emeterio y su consejo nos apoyen en estas actividades que nosotros hacemos en beneficio de los enfermos de este hospital. Este aporte es parte de un trabajo mancomunado entre el centro asistencial y el municipio que va en directo beneficio de la comunidad. Sí, importantísimo, porque es la mancomunión que siempre buscamos con nuestra alcaldía, con nuestro municipio, trabajar en conjunto. El apoyo que ellos hacen es muy importante, porque además es un apoyo gestionado por nuestras usuarias, por nuestras damas de colores que siempre nos apoyan en el cuidado de los pacientes. Y el aporte, este es uno más de todos, de los varios que ya ha hecho la municipalidad para con su hospital, y a nosotros nos enorgullece ser el puente que también comunica a la sociedad, a la comunidad, con el municipio, con el hospital, demostrando que somos todos una sola comunidad. Para nosotros es muy importante. En tanto, el jefe comunal valoró el gran trabajo que realizan las voluntarias del hospital, que diariamente y de manera altruista colaboran con la institución para fortalecer la atención de los usuarios, razón por la cual reiteró la importancia de entregar estos recursos. Es algo que realmente nos alegra mucho, porque si es cierto, el hospital tiene sus propios medios a través del Ministerio de Salud, no es menos cierto que nosotros, como municipio, somos colaboradores de todas las cosas que ocurren dentro de nuestro territorio, y cuando la ayuda va orientada a las personas, a la gente, a las personas más vulnerables, a nuestros adultos mayores, a nuestras personas con discapacidad, a los familiares que siempre sufren tanto cuando tienen, valga la redundancia, un familiar enfermo dentro de un hospital, obviamente entregar las condiciones mínimas de dignidad obviamente es importante. Y creo que viendo ese objetivo, este alcalde junto a su consejo municipal decidió hacer este aporte de 2 millones de pesos para que justamente puedan comprar lo que señalaba la señora Soledad, que son asientos para las personas que cuidan acá al interior a sus pacientes. Así que creo que debemos colaborarnos mutuamente siempre. Yo creo en las instituciones y por ende tenemos que fortalecer el trabajo que hacemos cada una de ellas. Y si nosotros podemos aportar desde el municipio, obviamente nos sentimos tremendamente satisfechos, porque estamos invirtiendo, como señalo, en la gente, en las personas que lo requieren. Cabe recordar que la gestión que lidera el alcalde Carrillo junto al Consejo Municipal entrega constantemente diversos apoyos a la comunidad para el fortalecimiento y crecimiento de la misma.